Muy buenos días, gente. Otro día más acá, en la cocina con Luis, acá, en este segmento de Cocineros Fueguinos. Hoy traje otro platito simple para hacer en esta semanita rica, que ya se viene el frío. Vamos a empezar a cocinar un poquito de carne, un poquito de vegetales. Miren, hoy les traje una colita de cuadril, que lo vamos a hacer con unos vegetales. ¿Y saben qué? Vamos a hacerlo con una salsita de vermut. Buenísima, el vermut. Anímense a comerlo en salsitas, todo. Queda buenísimo. Yo ahora lo que voy a arrancar es hacer... Primero tenemos un par de vegetales acá que vamos a usar. Siempre con los vegetales que tenemos, recuerden, los que tenemos en la heladera, los que conseguimos, no nos vamos a mezclar mucho, ¿no? Tomatitos cherry, ahora conseguí unos amarillos que están buenos. Cebolla morada, berenjena, zucchini y le vamos a poner unos hongos. Miren, primero voy a arrancar a cocinar los vegetales. Los vamos a cocinar tranquilos, despacitos. Los voy a ir cortando en daditos porque lo que tengo ganas es de emplatarlo en esto. Miren lo que trajimos acá. Hoy lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer algo más de campo. Primero corto unos zucchinis. Los zucchinis son suavecitos, la carne es muy rica. Tiene... Miren, esta partecita se cocina muy rápido, muy suave. Está buenísimo para mezclarlo. Vamos a cortar todo en daditos. En dado para que nos quede todo más prolijo en la sartén. Después vamos a ir con esa salsita de vermut, que es algo... Hoy vamos a hacer un plato como de los que estamos acostumbrados, esos platos simples, rápidos, pero bastante sabrosos. Recuerden que para cocinar en casa del día a día, que tienen que ser platos simples, rápidos, con pocos ingredientes, pero que sean sabrosos. Miren, acá yo lo que estoy preparando es la mise en place. La mise en place, ¿se acuerdan lo que es? Lo voy a decir de vuelta por las dudas. Hoy seguramente tenemos público nuevo. La mise en place es el armado de la plaza. Vamos a ir preparando todo lo que vamos a usar, ¿no? Todos los ingredientes que vayamos a usar. Ya creo que con estos vamos a estar más que bien. Vamos a pelar una cebollita. Esto lo vamos a reservar. Miren, acá me queda otro más. Siempre tenemos que tratar de que los vegetales que vayamos a usar, el corte sea más o menos de la misma, del mismo tamaño, ¿no? Del mismo grosor, para que cuando lo cocinamos la cocción sea pareja. Vamos a arrancar con una cebollita morada. Miren qué buena que está. Ven, yo le hago siempre un cortecito acá para sacar la primera parte. Con la primera parte lo pelamos de primera. Esa. Ahora que se vienen los días fríos, ya arrancamos, ya estamos entrando a recibir la nieve, ¿no? Entonces vamos a empezar a preparar unos platitos mucho más calóricos, ¿eh? Platos simples, rápidos. Mira. Acá también le vamos a sacar primero el tallito, ¿no? Vamos a poner acá. Yo lo que voy a hacer ahora es cortarlo un poquito, ¿ven? También, recuerden el mismo grosor, ¿ven? Miren, estos daditos, mientras tanto vamos a llevar la sartén al fuego. Estos daditos vamos a reservar también ahí. Otros más, a mí me gusta con bastante cebolla, para que la cebolla empiece a sudar, a caramelizar, todo. Vamos a agregar primero un poquito de aceite, mientras que se va calentando un poquito la sartén. Entonces lo voy a seguir cortando las berenjenas. Acá tenemos también, ahora tenemos la berenjena. También sacamos los daditos, el mismo grosor, la carne la podemos usar para... Yo le digo carne, lo que le llamo carne es a esto, ¿eh? Lo que nos va quedando adentro. Ven que acá, cuando yo la corto, esto lo podemos usar para hacerlo sellado también, para hacer un escabeche, para unas berenjenitas al horno. Estas también la podemos cortar y hacer... unas milanesitas, unas milanesas, ¿ven? Miren que el corte viene bastante parejo para todos. Siempre que vayamos a usar berenjena, vamos a usar un poquito más de aceite, porque la que tiene la berenjena es que actúa como esponja, empieza a absorber todo el aceite. Por eso, primero vamos a empezar. Acá ya tengo el sal, ¿vieron? Que ya el poquito de aceite que le puse se empieza a volatilizar y se empieza a quedar como más líquido, miren. Acá nos damos cuenta que la sartén ya empezó a tomar temperatura. Por eso siempre está bueno, primero, calentar un poquito la sartén, porque cuando le agregamos el aceite, si le ponemos mucho, queda el aceite está denso, está frío.
Entonces, una vez que empezamos a sellar, se nos va a quedar muy aceitoso todo. Primero dejamos que caliente la sartén y ahí le vamos a agregar el aceite o el medio graso que le vayamos a poner, ¿no? Vamos a poner primero la cebolla, que sube un poquito. Acá yo traje unos honguitos que también vamos a usar. Miren. ¿Ven? Los hongos los vamos a poner al final porque son los que más rápido se van a cocinar. Ahora vamos a ir poniendo todos los vegetales de a poquito, que se vayan cocinando, que vayan largando, que empiecen a sudar. Le vamos a empezar a poner un poquito de pimienta, un poquito de picor. En este momento, sal no, porque lo que va a hacer la sal es va a empezar a deshidratar las cebollas y se va a empezar como a hervir, va a empezar a alargar un poquito el juguito, ¿no? Dejemos que primero se selle un poquito y después sí, lo vamos a agregar sal. Le podemos agregar ahora también los tomatitos. Acá también, si tienen hierbas, le quieren poner lo que quieran. Yo lo que quiero resaltar ahora es la salsa del vermú. La salsa del vermú está buena. No miran que la probaron otro día. En casa, en Rincón Gourmet, el otro día también estaba sacando unos platos con la salsita de vermú y la verdad que gustó bastante, quedó buenísimo. Miren, acá lo que vamos a tener de bueno es los colores que tiene. Los colores que tiene. Mientras yo dejo que se vaya rehogando todo, voy a ir agregando un poco más de vegetales, nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque les voy a enseñar a cómo limpiar la colita de cuadril, cómo la vamos a filetear para empezar a acompañarla con estos ricos vegetales. Yo mientras tanto me voy a quedar poniéndole acá un poquito de pimienta, le voy a agregar un poquito más de aceite de oliva y nos vamos a ir despacito, despacito al corte. Vamos acá con estos vegetales que miren cómo están tomando color. Miren lo doradito que están, las cebollas están sudaditas ahí. En su punto justo. Ahora nos vamos a ir rapidito a limpiar la colita de cuadril. Colita de cuadril, ¿por qué elegí este corte? Porque se puede hacer rápido, nos va a salir tierno, se puede usar lomo, se puede usar bife ancho también, un bifecito angosto. El bifecito angosto es un poquito más sequito, ¿no? Nos puede quedar un poquito más, como más durito. Yo acá, miren, esto es como limpiamos el otro día el lomo. Tenemos acá lo que es la grasita esta, que a veces puede quedar bien si vamos a hacer una cocción larga para que no se nos seque tanto. En este caso no. Yo lo que quiero hacer es unos bifecitos rápidos, ¿no? Acá recuerden siempre que vamos con el cuchillo. Miren, lo voy a poner acá. Vamos de vuelta con la clase de limpiar carne. Vamos a ponerlo por abajo, ¿ven? Y yo lo voy levantando un poquito el cuchillo. ¿Ven? Y ahí voy arrastrando. ¿Para qué? Para no sacarle nada de grasa, de carne, perdón. ¿Ven? Miren, ¿ven? Que yo lo llevo al revés. Lo voy levantando un poquito. No muevo lo que es la carne, no muevo lo que es el producto. Voy solamente usando el cuchillo. ¿Ven? Miren, acá agarramos. Trácate. Perfecto. Vamos a dejar esto. Y ahora lo vamos a cortar. Esperen que voy a irme acá. Que no hay que descuidar esto. Acá yo ya puse la ollita para que se vaya calentando un poquito. Para darle un golpecito lindo de sellado, ¿no? Bueno, acá la revolví para todos lados. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, ponemos las manos así, ¿se acuerdan? Ponemos acá la mano así para no cortarnos. Lo vamos llevando, ¿ven? Vamos, cortando ahí, llevamos. Mira, ¿ven? Yo creo que acá para un platito con dos, es más, los voy a cortar a la mitad para que nos entren en nuestra ollita. Mira,
Acá tenemos dos bifecitos lindos. Le podemos dar un poquito con el mango del cuchillo. ¿Ven? Mira. Bien carnicería, carnicería. ¿Ven acá? Vamos a cortar acá. Yo los voy a cortar porque, miren, los vamos a poner acá. Voy a mostrar de vuelta porque... Acá lo voy a poner, ¿eh? Si no, acá después me retan todo. Gente, yo les quiero contar, después me retan todo, que me dicen... Llevaste todo muy rápido, llevaste todo muy rápido. Miren, ahora lo que vamos a hacer es... Nos vamos a pasar por harina. ¿Para qué? La harina nos va a hacer como el roux, ¿no? Nos va a empezar un poquito lo que es la salsita vermú. Yo acá le estoy pegando unos golpecitos porque hay parte que nos quedó un poquito más gruesa. Esto, este plato, mira, es sencillo, es rápido. Para mí la cocina tienen que ser platos sabrosos, rápidos, sencillos y con los productos simples que encontremos siempre, porque si no, todos somos cocineros. La idea es que vayamos al mercado, lo que encontramos, una heladera y listo, ¿no? Vamos a poner un poquito de aceite. Platazo este, ¿eh? Acá una. No le puse sal todavía, ¿eh? Esos dos bifecitos vamos a andar de primera. Qué lindo esto, cómo me gusta cocinar, ¿eh? Miren, esto así se lleva directamente a la mesa, ¿eh? Ahora le vamos a poner las... Ahora sí le voy a poner un poquito más de sal. Y yo me parece que le voy a meter uno más porque si no me van a decir sí, pero con esto no la paso bien. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero antes del vermucito ese nos vamos a comer un quesito, unos salamines y jugamos como Dios. Acá ¿Vieron cómo va tomando? Miren, va tomando color la harina, se va dorando. Miren, yo les voy a mostrar ahí, ¿ven? Se va dorando. ¿Qué? Miren cómo está eso. Esta, la que está blanquita, es la que puse recién, ¿eh? ¿Ven? No, lo que está esto. Este ya lo vamos a reservar, lo vamos a apagar. Miren lo que está haciendo. Acá, una vez que ya lo tenemos sellado, ¿ven? Por eso son los bifecitos, la cocción es corta, ¿eh? La cocción es corta. Vamos a desglasar. Desglasar es agarrar. Mira, acá va a levantar todo el sabor. Oh, vamos a poner un poquitito de salsa de soja para que corte el dulzor que tiene el vermú. También, si le gusta un toquecito picante, puede quedar entre dulce, un poquito saladito y un poquitito picante le pueden poner también, que va a ir bien. Acá le vamos a agregar un poquito de manteca, ¿no? Que nos va a dar el brillo, nos va a hacer la salsa. Vamos a agregar un poquito más de sal. Vamos a agregar pimienta. Miren el color que tiene este plato. Este plato, porque ahora va a ir acá, ¿eh? Miren, miren la salsita esa. ¿Saben lo que vamos a hacer con la salsita esta? Miren. Los bifecitos están increíbles. Vamos a buscar una cucharadita. Vamos a probar la salsa, ¿no? ¡Oh! ¡Uf! Mientras que se cocina esto, vamos a dejar que se cocine bien y en el próximo bloque ya estamos listos para emplatar. Acá nos quedan unos minutitos más que se empiece a espesar la salsa. Miren cómo largó, que empieza a trabajar la harina que le pusimos, todo. Y ya estamos casi listos para arrancar.
Yo estoy que me tomo ese poquito de vermú, ¿eh? No sé cómo estamos, porque acá lo podemos acompañar muy bien. Vamos a poner un pestito. Y yo creo que ya estamos. Miren, acá hay un poquito de pestito de rúcula, nada más, para que saborice. Se lo vamos a mezclar acá con los vegetales. Miren los vegetales cómo están. Miren. ¡Oh! Bueno, ahora mientras en dos minutitos más nos vamos a ir al corte y miren, ¿ven esta partecita que ya empezó a alargar el juguito? Le damos vuelta y ya tenemos los bifecitos listos. En el próximo bloque los espero ya con todo listo para emplatar e ir a la mesa. Me quedo acá. ¿Recuerdan el vermucito que quedó acá? Miren dónde fue a parar. Bueno, primero vamos a tomar un poquito. Está increíble. Miren cómo me tienen ya, ¿eh? Hielo y todo. Esto no pasaba antes, se ve que estoy mejorando. Vamos a repasar un poquito la receta ahora. Miren, acá tenemos la salsita. Ya está espesando tranquila acá, la dejamos que empiece a trabajar un poquito. Mientras tanto, vamos a repasar lo que es la receta. La receta, ¿se acuerdan que le pusimos? Las verduras que tenía. Yo las verduras que tenía, pusimos, en este caso teníamos tomate, hongos, ¿cómo es? Zucchinis, berenjenas. Podemos poner, no sé, lo que encontremos, ¿eh? Morrones. Eso siempre, siempre uno tiene que cocinar y divertirse. No tengan miedo, rompamos las estructuras, rompamos las recetas y hagamos cosas ricas. La carne también, ¿se acuerdan? Limpiamos la colita, le sacamos... Le sacamos la grasa. Puede ser lomo, me retenté. Puede ser lomo. Puede ser cualquier carne que ustedes más o menos se cocine rápido y sea tierna. ¿Qué otra cosita? Acá miren, acá tenemos un pesto de rúcula que yo ya lo tengo preparado y una reducción de aceto balsámico. Creo que el pesto de rúcula ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, pero lo vamos a volver a repasar. Ajo. Un diente de ajo, un puñadito de rúcula, lo metemos en la mini pimer, en la procesadora, le agregamos un poquito de aceite de oliva o aceite común, lo mixeamos. Si lo quieren un poquito más potente con otras cosas, le pueden poner, no sé, le pueden poner semillas, semilla de girasol, le pueden poner queso, nos va a quedar. Yo a veces lo que hago también es lo mezclo un poquito con albahaca. Con albahaca, un pestito de rúcula y albahaca queda buenísimo. Le pueden poner una anchoita también. Va bárbaro. Esto lo pueden usar para... Yo lo uso como un condimento, como un aderezo. Lo pueden poner en las carnes, arriba de las salsas, en donde lo tengan. Y aparte, a veces, cuando no tenemos la rúcula, que ven que la tenemos en la heladera y no sabemos qué hacer, esto nos va a salvar. Di una masterclass de una rúcula, ojo. Acá tenemos reducción de aceto balsámico, miren. Yo les voy a mostrar la reducción. La reducción, ustedes tienen que agarrar el aceto, miren. Ven que nos queda como una miel. Acá les pido que por favor me presten atención que esto es terrible. Tienen, voy a reservar un poquito acá lo que es la salsa. Con la reducción nosotros vamos a poner en una ollita un poquito de aceto, le vamos a poner azúcar y lo ponemos en fuego mínimo que se vaya evaporando. Lo tenemos que ir controlando a cada rato, que tiene que tener como más densidad. En un momento si se nos pasa, como es oscuro, no nos vamos a dar cuenta. A mí me pasa bastante seguido. Como es oscuro, lo tenemos que ir controlando. Si nos queda, cuando se enfría, nos queda bastante duro como una miel, lo podemos poner de vuelta a baño María y le agregamos un chorrito de agua caliente. Con un chorrito de agua caliente ya le vamos buscando la consistencia. Miren cómo me quedó este. Este ya está frío. Este también lo podemos... A mí me gusta usarlo mucho en carnes. Me gusta mucho usarlo en carnes. Cuando hacemos una ensalada le vamos poniendo arriba un poquito, le vamos... con los tomates cherry podemos confitarlo y le ponemos un poquito arriba. Lo podemos poner con morrones. Bueno, la verdad que es muy versátil, lo podemos usar en muchas cosas. Está rico el vermú. Acá tenemos unos brotecitos de arveja que lo voy a usar como decoración, ¿no? Los vamos a poner arriba
solamente para que le dé un crunch y algo fresco a la salsita que vamos a poner acá. A mí me gusta, lo quiero emplatar acá, directamente en este, porque nos va a quedar como más, un plato más de campo, digamos, ¿no? Más criollo, me gusta decirlo a mí. Ahora lo que le voy a agregar es un poquito más de... ¿Está caliente? Un poquito más de manteca. Lo que va a hacer la manteca acá, lo va a emulsionar un poquito y le va a dar un poquito más de brillo. ¿Bien? Acá igual está, miren. Está tranquilita, miren la salsita qué buena que está. Pero, ¿ven? Vamos a poner acá. Esto lo vamos a usar para bañar. Estos bifecitos vendrían a ser como la saltimboca. La saltimboca, ¿se acuerdan lo que es? Bifecitos de lomo, jamón, hojitas de salvia y los sellamos. Y también eso va con un marsala, con un oporto. Esto es lo lindo de acá, de juntarnos con cocineros. De juntarnos con cocineros, de probar productos acá en la cocina con Luis, en este segmento de cocineros fueguinos. Nos pueden ver en YouTube. ¿Qué más podemos pedir? Me pueden seguir en Rincón Gourmet. No les conté de Rincón Gourmet todavía, ¿eh? Pueden seguir. Ahora estamos con la modalidad picoteo. La modalidad picoteo es platitos chiquitos de diferentes sabores. Vamos a tener muchos. Miren, yo voy a ir poniendo acá todos los vegetales. Miren si no es un platazo que lo hicimos en muy poco tiempo. Le vamos a poner el pestito de rúcula. Vamos a agarrar, miren, el aceto balsámico. Al final, miren, vamos a hacerlo así, bien, que se vea bien. Ahora ya estoy listo para llevarlo a emplatar. Lo voy a sacar del fuego, despacito. Lo vamos a poner en yuyingui. Ah, esto está increíble. Gente, un poquitito más de pimienta. Ya me voy para la mesa. Me llevo mi vermucito. Miren lo que es este plato. Estoy listo para pedir la receta, ¿eh? Para que no se pierdan de lo que es este plato. ¿Qué más se puede pedir hoy? ¿Eh? Quiero brindar por ustedes, por todos acá los compañeros. Primero voy a probar para que mis compañeros acá sufran un poquito. Los espero la próxima semana en este segmento. Prueben este plato, gente, espectacular. Todo lindo y me despido hasta la próxima semana.